¿Qué tal invocadores? Estamos en un video más de GDI LOL, la grieta del invocador y como pueden ver en pantalla, acabamos de culminar con la última misión de Onda Espacial 2021, la cuarta misión que nos otorgaba 310 piezas de Onda Espacial, lo cual pues viene siendo la misión que más piezas otorga. En este caso, voy a darle aquí en OK y les voy a explicar también... Eh, un poquito de cómo es este, para poder conseguir los eh, 100 puntos de prestigio. De hecho, aquí me voy a ir a botín y ya en teoría ya debería de tener, este, vean, tengo 2.449 piezas del evento. Como les había comentado en otros videos, por lo general, eh, cada semana hay una misión eh, semanal, la cual nos va a otorgar piezas del evento adicionales a las que nosotros vayamos juntando al finalizar cada una de las partidas, tanto Aram como partidas este, normales de clasificatoria o los modos de juego que vayan este, metiendo en el transcurso del evento, como lo es en este caso. Eh, me parece que aquí metieron eh, uno para todos, pero a veces meten URF. De igual forma, les comento que para TFT también otorga este, piezas, pero lo ideal es lo siguiente. Les voy a comentar con una serie de, de imágenes que voy a mostrar aquí en pantalla. Por ejemplo, si ustedes chicos ganan un Aram... El pase les va a otorgar 6 piezas de onda espacial. Eh, de hecho, lo recomiendo bastante. Jugar a Aram es este, muy corto a diferencia de... Una partida normal, aunque a veces puede haber Arams que duren más de 30 minutos, lo cual es un poco tedioso, pero son muy raros. Por lo general, un Aram dura menos de 20 minutos. Entonces, ese sería el primer punto. El segundo, si ustedes pierden la partida, déjenme, les comento que aunque ustedes no ganen, van a obtener de todos modos eh, piezas de onda espacial, bueno, piezas del evento correspondiente del cual este, ustedes hayan adquirido el pase. Como les digo, si ustedes pierden la partida, de todos modos tienen tres piezas. Si la ganan, recuerden, son seis. De igual forma, chicos, si ustedes ganan una partida, en este caso eh, normal o clasificatoria flexible o clasificatoria solo dúo, pueden adquirir un total de 10 piezas, en este caso del evento que ustedes estén jugando. Esto independientemente de si tienen el pase o no. Les comento, si no tienen el pase, las piezas se acumulan hasta, bueno, les da la oportunidad de que puedan comprar el pase y se liberan. Si ya tienen el pase, estas piezas se van automáticamente a su botín. De igual forma, si ustedes pierden, el número de piezas es de 5. Así es como ustedes pueden ir juntando piezas para adquirir los diferentes eh, premios que pueden encontrar en la tienda del pase. Y como ustedes pueden ver aquí en pantalla, les comento eh, las primeras tres misiones de los pases. Por lo general, otorgan este aproximado que es de 230 piezas. Y pues con ello hagan más o menos sus cuentas. Es lo que yo les he comentado en otros videos, que si ustedes este, hacen sus misiones semanales, ya tienen ahí casi seguro eh, mil piezas por lo menos. Este, recuerden que en esta última me dieron 310, así que hagan sus cuentas y a esto adicional, al momento de adquirir el pase también tenemos piezas y de igual forma hay misiones que nos van otorgando algunas también piezas adicionales. Pero lo ideal es jugar constantemente. Hay que este, jugar partidas cortas y acumular la mayor cantidad de piezas posibles. Como les había comentado anteriormente, chicos, yo la verdad no pensaba adquirir este pase de onda espacial, ya que ninguna de las recompensas me llamaba la atención. De hecho, como puedo ver aquí en la tienda, repaso y la verdad no me gustaron ninguna de las skins, no me gustaron ninguno de los cromas. Este ya subí un video con lo que me salía este en una bolsa de lux que me salió este en uno de estos orbes, pero este mi objetivo era juntar los 100 puntos de prestigio y vean, de hecho aquí para 100 puntos de prestigio 2020 me pide 2200 piezas. Como ya vieron al inicio del video ya con la última misión, pues este aquí se aumentó y ya puedo conseguir yo mis puntos de prestigio, entonces los voy a cambiar. Así es como les dejo esta breve guía. Recuerden Misiones semanales eh, también ganar partidas o igual si las pierden almacenan puntos, pero lo ideal o lo que más cuenta al final es realizar las misiones semanales y esto les va a ayudar eh, a alcanzar este objetivo que es el de los puntos de prestigio. Recuerden que el costo de 2200 es por 100. Y estos 100 les va a alcanzar para adquirir un skin. En este caso, la skin que yo quiero es la de Leona, Academia de Combate, edición prestigiosa. Voy a forjar los puntos de prestigio. Listo, vean, tenemos aquí 100 puntos de prestigio 2020. Vamos a añadirlos al inventario y adicionalmente siempre nos van a dar un icono, en este caso que esté relacionado al evento. A mí en lo personal casi ningún icono me ha gustado, creo que es solo el de Estrella Oscura donde daban a Malfight, edición prestigiosa, pero pues lo importante aquí, como les digo, son los puntos de prestigio. Muy bien, una vez este, adquirido los puntos de prestigio, vean, aquí ya los tengo. Son 100 que me dio, bueno, este premio aquí de la tienda, pero son 25 que obtienes por misiones de los pases. Esto también lo recomiendo bastante chicos, recuerden que ya lo he comentado anteriormente en otros videos. Ustedes al adquirir un pase van a tener una serie de misiones que por lo general te van a dar 5 puntos, 5 puntos hasta llegar a 25 puntos de prestigio. Es por eso que yo aquí tengo 125 puntos de prestigio. Y ahora, bien, ahora lo interesante y lo importante y lo deseado para, en este caso, para mí, vamos a cambiar estos puntos de prestigio por Leona Academia de Combate Edición Prestigiosa. ¿Qué es lo que me tienen que dar aparte de esta hermosa skin? Me tienen que dar borde y, si no mal me equivoco, me tienen que dar icono. Así que vamos a forjarla. Ahí está, de hecho como pueden ver dice Leona Academia de Combate Edición Prestigiosa, aspecto permanente mítico, contenido exclusivo. Vamos a desbloquearla y automáticamente aquí vean en colección, ya me está marcando que tenemos el aspecto, que ya me debería de aparecer, solo que a veces no aparece, pero sí aquí está. Leona Academia de Combate Edición Prestigiosa y aquí en íconos, pues lo que les comentaba, vean qué belleza. Aquí tenemos el icono de Leona. Vamos a utilizarlo. Está bastante padre. La verdad, los iconos prestigiosos eh, son muy bonitos. De hecho, aquí vamos a ver cuántos tengo en colección. Tengo el de Diana, tengo el de Kaisa y tengo el de Leona. Como les comento, es muy raro, por ejemplo, en el caso de Malfight. Este. Bueno, aquí está el de Malfight. Eh, hay algunos. Bueno, por aquí debe haber algunos porque tengo varias skins prestigiosas. Porque, de hecho, por ejemplo, Ari no me dieron icono. Aquí en el de Soraka sí, pero vean, no sé o si sea, se no me dieron a Soraka. Este es el de Worlds, bueno, vean, tengo muchas skins, de hecho, en, en plan, vamos a ir en aspectos, eh, prestigiosas. Y de estas iconos, pues, solo tengo de Soraka, Malphite, eh, Leona... Y Diana, pero por ejemplo, acá no hay icono de Evelynn, no hay icono de Ari, no hay icono de Akali, que jugaron las primeras skins. Me hubiera gustado que sacaran uno de Miss Fortune, pero no lo sacaron, tampoco hay icono de Vayne. Y pues son, este, bueno, son algunas de las cosas que he estado observando con respecto a, a estas skins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, tengo ya 10 skins prestigiosas, de hecho aquí estoy notando algo raro, a veces suele ser un error chicos, les comento porque me pasó con Kaisa, pueden ver que el borde no se visualiza, ¿eh? eso se me hace un poco extraño, quizás ya después me carguen, pero por lo general toda skin prestigiosa va con un borde aquí que se debe de visualizar, pues bien... Ya para finalizar parte del video, chicos, voy a comprar un orbe y vamos a ver qué suerte tenemos. Vamos a ver qué cierre nos da esto. Recuerden que ya me salió una bolsa de Lux. Vamos aquí a forjarlo y pues vamos a cerrar este video abriendo un orbe, onda espacial. Vamos a añadirlo al inventario, chicos. Hay que darle clic aquí. Vamos a abrir y veamos. Poppy, paleta, paleta. Eh. Este skin daba miedo cuando recién salió. Y de seguro, como pueden ver, aquí tengo una segunda recompensa. Lo más seguro es que sea esencia naranja. Pues no, chicos. No nos fue tan mal, eh. No es esencia naranja, es una gema. Y para agregar un poco más de emoción, ya que Poppy Paleta no me gusta para nada. Voy a adquirir un cofre maestro. Esperemos que nos salga algo bueno en este cofre maestro. Vamos a añadirlo al inventario. También nos da una llave. Y vamos a abrir este cofrecito. Ok, un cofre maestro dentro de otro cofre maestro. Excelente. Tenemos una reina de hielo y tenemos otra llave para otro cofre maestro. Vamos a abrir ahora este cofre maestro. Astrotimo, muy bueno. Añadirlo al inventario, bien. Bueno, el timo sí me gusta. De hecho, casi todas las skins de timo me parecen curiosas. Así que ahora ya tenemos aquí en colección Astrotimo, tenemos a Poppy Paleta que la voy a desintegrar muy seguramente para tener esencia naranja porque estoy muy limitado, y también a Hanna Reina de Hielo, no me gusta mucho esta skin, o igual podría mezclar tres. De hecho, para agregarle más emoción al asunto, creo que sería algo interesante, ¿no? A ver, esta no la pienso utilizar. Esta tampoco y a Mokai no lo juego, así que vamos a mezclar. Suerte. Muy bien. Esencia naranja. No me lo esperaba. Y Rey Trindamer, la verdad, no me gustó. Creo que no valía la pena este el intercambio. Pero pues bueno. Invocadores, hasta aquí el video. Nos vemos en el siguiente video de GDI LOL, la grieta del invocador. Que muy seguramente será ya hasta que sea otro evento. Se cuidan y muchas gracias por el apoyo, sobre todo en el video anterior.